Jorge Eduardo Bustamante, qué gusto tenerte acá. El gusto es mío. Estamos hablando ahora con alguien que escribe mucho más de lo que firma. Hay que descubrirle la prosa en muchos textos, pero además ha escrito muchas cosas con firma y sobre todo este libro que quiero mostrar ahora. Tenemos ahí la tapa. Ahí está. Ahí está, bueno. ¿Qué es corporativo? La palabra corporativa, ¿qué quiere decir? Y te hago. Te, te... Sí, sí, sí. ¿Puede sí. haber una república corporativa? La palabra corporativa está de moda ahora. Déjame aclarar algo. Sí. Este señor patea con las dos piernas. ¿Por qué? Porque es un gran abogado, con mucha trayectoria como abogado aquí en el, y, en, y en el exterior, pero además manejó durante muchos años un banco de inversión, o sea. Está en lo institucional y está en el mercado, o ha estado en el mercado y en lo institucional. Entonces, desde esa perspectiva, explícanos el problema que hay en ese título. Bueno, eh, hoy por hoy se habla de corporativo en un sentido peyorativo, referido a las corporaciones, como si es una palabra en inglés, las empresas. Pero la República Corporativa es una estructura que se ha formado en Argentina. Eh, donde a través de normas legales, no estamos hablando de ilícitos ni de curros, estamos hablando de incisos, decretos, resoluciones, anexos, interpretaciones, dictámenes, bla, 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 que han conformado nichos de legalidad eh, que de alguna manera dan privilegios tanto para contratar con el Estado como para obtener mercados cerrados dentro de la Argentina. Y eso ha, ha ido permeando... Y como no se ha encontrado solución a la decadencia argentina, se ha insistido en la misma receta, caso por caso, hacer comisiones para analizar a cada uno lo que cada uno necesita, y en definitiva esto ha llevado a una Argentina totalmente incapaz de insertarse en el mundo hasta que eso no se corrija. ¿no? ¿A qué le atribuís? Primero, ¿a qué atribuís esa tradición? Es una tradición que no es solo Argentina, si uno mira a otros países de Latinoamérica, etc. Bueno, ha existido eso. Te voy a contar algo más. Vengo de estar en España hace 10 días, en Madrid, estalla Madrid, y mis amigos le preguntaban, ¿y por qué esto? Bueno, entre otras cosas, porque acá se liberalizó el comercio. ¿Qué quiere decir? Y que hay muchísimas ciudades de España, países europeos, etcétera, donde no podés abrir tu negocio un domingo. No es que no querés. Sí, sí, sí. O sea, hay... Bueno, en Francia también, los domingos no se puede abrir. ¿Cómo es eso? Esto viene... Que viene atrás de la época de Felipe II e Isabel I de Inglaterra. Es la tradición británica, inglesa y la tradición latina. Y de allí ha permeado eh, hasta llegar a América Latina para ir más cerca ya, no, no, no ir tan, tan lejos. En América Latina ha habido todo un movimiento que en Argentina eh, se reverdeció con la inmigración. Eh, ya en Argentina con la inmigración. Hubo pensadores, se llamó la generación del centenario, Manuel Galvez, este, Ricardo Rojas, se preguntaron, con todo esto cocoliche que ha llegado a la Argentina, hemos perdido el ser nacional. Bueno, de ese concepto, este, en definitiva, nacionalista, hasta la vertiente nacionalista aristocrática, eh, clásica, este, donde en definitiva eh, la Argentina. Eh, quiere preservar su, sus valores frente al materialismo, al individualismo, a todo lo que ha llegado en el cambalache de la inmigración, y la vertiente este, nacionalista popular, diciendo, no, yo con las oligarquías no tengo nada que ver, la oligarquía está unida al extranjero y lo nacional es el gaucho, el indígena. Mamá. Esas vertientes están en la coctelera mental. Argentina y latinoamericana, porque Rodó inventó el arielismo, que es un enfrentamiento que prendió en toda América Latina frente a Estados Unidos, en aquel momento en Inglaterra, Estados Unidos por estar en contra de los mercados, el materialismo. Estamos hablando de Uruguay. Sí, sí, José Enrique Rodó. Este, pero vamos ya a lo más práctico. Pero espera, espera. Sí, sí, sí. Vos estás dando una novedad, supongo para mucha gente, que es que el origen del problema entonces no fue el peronismo. El peronismo lo puso en práctica, lo puso en práctica. Ya eso empezó en 1930 y ya el peronismo se conjugó también con la doctrina social de la Iglesia, que ya venía con el rerum novarum y el cuadragésimo año, donde hay busquemos una tercera vía. Este tema del uno contra el otro, el hombre este, lobo del hombre, el individualismo no va. Busquemos en un estado mediador. Y bueno, eso tuvo, se plasmó. En, en Italia, la ley Rocco, Mussolini, el Rocco de 1926, este, eh, per, este, ¿cómo sabe? en Portugal, eh, per, Salazar. Salazar eh, Tuviste el caso de Primo de Rimera también en España, bla, bla, bla. Y hubo ejemplos por todo Italia. En los años 30 eso prosperó. Y en Argentina hubo, no hubo un, un este, el cooperativismo. Eh, no estaba en la Constitución peronista, ni tampoco está en la anterior, del 53, ni en la reforma posterior, pero eh, la idea de un Estado que interviene para mediar en las relaciones de trabajo y capital y trabajo se fue plasmando. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno abre la olla de crear incentivos para que en lugar de este, tener competir en los mercados, competir en la política, ahí se armó. Un lío, porque en definitiva lo que cada sector quiere y obtiene es un costo para los demás, los demás también sacan número para la ventanilla, y en definitiva. Pero lo notable es que si uno sigue hablando con funcionarios de hoy, y con los militares, y con los actuales, y con, todo el mundo cree que lo que hay que hacer es escuchar las necesidades de cada uno para ir resolviendo caso por caso, y eso acumula distorsiones. ¿no? ¿Cómo es esa idea? No, es claro, cuando. La, las ventajas de uno son costos para otros. Tomá, por ejemplo, para ir solamente al mundo sencillo de los aranceles profesionales y las colegiaciones obligatorias. Nadie puede competir. Y cuando llega el momento de pagar una, un honorario de, de cualquiera de las profesiones, son aranceles fijos, fijados por los consejos profesionales. Ese, ese ese costo adicional no se le carga al extranjero, se le carga a los argentinos. Y hay un argentino que tiene que sacar y, y le cuesta más vivir en la Argentina. Pero lo mismo ocurre con todas las regulaciones. Estoy saltando un poquito eh, al tema estrictamente regulatorio y si vas un poquito para atrás, en definitiva, eh, lo que ha ocurrido en la Argentina es que ha habido una apropiación del Estado. Parcializada. Por eso traje acá un invitado a ver. que nos puede ayudar a comprender esto. A ver. Acá está. <laughs> ¿Qué es eso? Esto es Carlos Marx. Carlos Marx estaría sorprendido de la excepcionalidad argentina, porque él diría: bueno, Argentina habrá una clase dominante, una burguesía, que explota a un proletariado, le extrae la plusvalía y el Estado es la superestructura que convalida eso. Pero cuando. Mira a Carlos Marx con su propia metodología, es un filósofo de la sospecha, ¿no? como diría Paul Ricoeur, corre el telón de las realidades y en Argentina te encontrás que no es así. El Estado no sirve para proteger a una clase eh, burguesa frente a un proletariado. El Estado está detrás de cada norma, cada articulito con que se ha parcializado. Es una, un damero de ventajas que han obtenido para protegerse. Cada uno de los sectores que con el tiempo ha tenido acceso al poder. Todo eso se ha ido acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Este, y generando incentivos perversos. Porque en definitiva, para que un país funcione, y por eso fue la revolución industrial, la revoluc hay cosas siempre de eso, la revolución industrial no fue fruto de las ciencias. La revolución industrial fue un cambio de instituciones. A partir de la revolución gloriosa y de las limitaciones del poder del sistema parlamentario de 1689, eh, los empresarios, los emprendedores descubrieron que tenían alineados el esfuerzo y el beneficio ya no más la discrecionalidad del monarca que hacía una gran cosa y después se la manoteaba de ahí en adelante sabía que corrigía el estado de derecho, conocía las reglas y entonces empezaron a invertir y allí ahí fue donde el vapor y bla, bla, el maquinismo surgió pero a partir de un marco institucional o sea el marco institucional tiene que ser de reglas generales, de acceso abierto que no depende del caso por caso de una ventanilla, un sello, un inciso o una resolución, sino reglas generales. Cuando tenés reglas generales que te permiten proyectar para el futuro, tenés un país que funciona. Te, te hago una pregunta. Cuando miras la política, vuelvo un poco a cosas sí, sí, que sí, dijiste, sí. pero lo pregunto de otra manera. Okay. ¿A qué atribuís que ningún político, o muy pocos políticos, yo encuentro muy pocos, la verdad? Hay mucho discurso anti-Estado sí, sí, en el sí. sentido fiscal del gasto sí, público. Sí, los sí, sí. Pero, ¿por qué ningún político hace el negocio político de defender al consumidor? Bueno, este. Podrían. dicen, vos tenés que pagar cualquier cosa, un teléfono, un vaso, lo que sea, mucho más caro para que haya ese señor pueda dar trabajo y tener su empresa. Y, y al consumidor no lo defiende nadie, Ups. al que compra el bien. Sí. Eh... Creo que el punto esencial de este libro, que fue en el 88 y sigue vigente ahora, es que eh, ese costo que sufren los argentinos, los consumidores y, y los roles no consumidores de las mismas personas, es una estructura que cubre toda la argentina. Todos los políticos no quieren meterse y todos inventan maneras de escaparse del tema. Unos dicen escaparse por arriba. Este, otros por el costado, otros te dan fórmulas tec tecnológicas, etcétera. Pero si vos te toca gobernar, el día que gobernás y querés que Argentina se inserte en el mundo y quieres que exporte, te vas a encontrar que toda la economía argentina, toda la sociedad argentina, está parcializada en nichos de privilegios regulatorios. Yo en el libro digo que el problema de la Argentina no son los ilícitos, son los ilícitos. Son los, son los incisos, los acápites. Cada uno es dueño de una cosita. Y no se da cuenta, y eso es la dificultad de la transformación, que si vos vas a cambiar eso, cada cual piensa y le sacas su inciso y va a desaparecer. No se da cuenta de que los demás incisos, de los demás también van a desaparecer. Y que entonces súbitamente va a poder acceder a capital, crédito, costos competitivos. Etc. Pero eso la gente no lo imagina, y eso es el mensaje que tiene que enamorar, enamorar, que tendría que formular a alguien que pretenda un cambio profundo. ¿no? Pero hablar del consumidor suelto es una cosa parcial. Acá tenés que un día develar que tenés que cambiar todo. Con, esta, con este agravante, vos tomás... En cualquier sector protegido, la industria textil, la que se ocurre, inclusive industrias o los sindicatos, la, 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 la operación gremial, o las obras sociales sindicales, todos, todos, todos tienen una regulación, pero qué pasa? Ese señor emplea y tiene proveedores y, y, y llegase en definitiva a un señor que se levanta a las 5 de la mañana, se cuelga de un colectivo para llegar a trabajar, y a la noche llega y le dice: Vieja, qué cansado estoy, pero qué bien cómo trabajé. Ese señor no sabe que no agregó valor, porque él era insumo del insumo del insumo del insumo del insumo, de insumo, de insumo de algo que no es competitivo en el mundo. No es competitivo y vive con un sobrecosto que pagamos todos, y como en definitiva la actitud mental del señor se repite por toda la ciudad argentina, la autoestima, es decir, cuánto trabajé, hay una asimetría creciente entre la sensación de merecimiento que él tiene y lo que la sociedad le da. Con lo cual empieza a ver el déficit fiscal, tiene que ver con eso, y la inflación, cómo cubrir eso. Yo suelo dar el ejemplo de una bicicleta mal armada. A ver cómo es. A través del tiempo, los sectores han logrado convencer al Estado en ayudarlos a armar una bicicleta, pero cada cual mira su pedacito. Entonces el pedal está en el manubrio, el manubrio está a la altura del asiento, las ruedas son cuadradas, etc. Y el argentino, los argentinos, se suben a la mañana en su bicicleta y esa bicicleta le cuesta un sudan, se matan y apenas avanza pocos metros. ¿Qué ocurre? Él piensa que hizo todo lo que podía. Y él no puede cambiar la bicicleta. ¿Cómo cambiamos la bicicleta argentina? ¿Cómo cambiamos la bicicleta argentina? ¿Y ¿Cómo cambiamos la bicicleta La única... Es el gran desafío. Ahora gran que desafío. vos ves no la, la, la campaña electoral, público. los planes, todo el mundo dice, tiene un plan. No, tiene un plan, pero no dicen qué plan es. A ver, a ver. Con tengo un plan. Contá un poco qué ves vos cuando ves la política no, a la luz de estas ideas. Me quiero matar. <laughs> bueno. Me quiero matar. Me quiero matar. Porque... A lo mejor son maneras de manejar, yo no, no conozco la política, entonces son cartas que a lo mejor se van manejando con el tiempo y está bien, ¿no? Pero el cambio este, para que funcione, tiene que dar reglas claras, sustentables y duraderas, apoyadas por la política, no como el pasado Melem que hablaba de la convertibilidad y atrás Dual decía... Era como si el dedo en la, en, la, en la puerta y el otro decía, yo te la cierro y te rompo todas las falanges. Bueno, Argentina siempre está con ese temor de que nadie cree al que promete hoy en el corto plazo hasta que la política no apoye medias duraderas. Pero, en definitiva, la única manera de salir y poder hacer estos cambios es que haya una credibilidad tal en las medidas que se proponen que se anticipen los movimientos de los mercados, en definitiva, para que haya un aluvión de inversiones, el crédito, el dólar se desplome, la moneda se fortalezca, deje de girar la moneda, desaparezca la inflación, haya, este, en definitiva, baja de costos por las reformas eh, laborales, pero, en definitiva, crece el empleo. En fin, hay toda una cosa virtuosa que tiene que ser posible y hay que verla clara. Y para que sea posible, inclusive, a lo mejor, quien... quien Planee eso, tiene que pensar también en algunos créditos puentes de largo plazo para poder bancar los desajustes de los que quedan sin empleo, de lo que hay reducido en el sector público. En fin, Argentina hay que hacer un cambio dramático. Aquí es un árbol que ha crecido torcido y para arreglarlo usamos caso por caso piolas. Que la promoción de San Luis, el régimen especial de no sé quién, el régimen para inversiones que anuncian ahora, el crédito, no sé qué. tú tiran de una soga y el pobre árbol está así y la soga lo tira para el otro lado. Pero así no funciona. El país tiene que tener árboles que crecen. Este Yo tengo la impresión de que vos reeditas este libro porque partís de la hipótesis de que eso está agotado. Mucha gente cree eso. Que ese sistema que acabas de describir. Que un poco tuvo una sobrevida gracias al gran ingreso que tuvo el Estado es. en, 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 en los años, digamos, del, del comienzo del kirchnerismo, con retenciones, la devaluación de dual, de las hojas 600 dólares China. Eso nos, nos generó una especie de espejismo, pero volvemos a darnos cuenta de que esto se acabó, de que ya ese Estado ni siquiera sirve para, la, para, para corregir con la piola. Esto es lo que diría él. ¿Qué es esto? La excepcionalidad argentina. Se me quemaron los libros. El manifiesto comunista te escribí de nuevo. Yo, eh, hay un punto que no aclaré bien, sí. que es que el Estado eh, al cooptado tiene dos ámbitos. Un ámbito es el ámbito de las cajas. Es el Estado que paga cosas. Ahí tenés la administración central, provincias, municipios, que pagan cosas desde sus empleados públicos, que se adueñan de sectores, este, hasta las contrataciones variadísimas que tienen, siempre hablemos por derecha, sí. donde cada cual obtiene un inciso, una, algo que le permite privilegiar esa contratación. Después de todo el ámbito de las empresas públicas, las 33 empresas públicas que hay ahora y las que había antes, que tienen también sus satélites de Saturno, los anillos de Saturno, que son los especialistas en venderle a eh, CLO. O a no sé quién, o a IPF tal cosa, y son históricos. Este, todo eso es la masa enorme de recursos. Fíjate que el, el, PBI, el gasto público es como el 45% del PBI, y el PBI argentino son 450 mil millones de dólares. Si vos pones todo eso dentro del Estado, vas a, entra esto, y después, ¿qué, ¿qué sale para salud, educación, justicia? Un balín de bala 22. Pim, no sale nada. Ahora te voy a meter en otro problema. Es el mismo problema, vamos a mirar lo mismo desde otro ángulo: sí. el financiamiento de la política. Porque en general, esa gente que vive de un decreto financia la política para sí, que sí, el decreto sí, sí, siga. Sí, 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 sí. Hay un enorme problema que lo miramos siempre desde el lado de la corrupción, pero no desde este punto sistémico, sí, sí, sí. desde este punto de vista de cómo funciona. El problema funciona es que el son los lícitos, ese es el tema: los lícitos. Los lícitos, los lícitos son el problema. ¿Cómo, ¿Cómo rompes eso? Si el incentivo del político, aún el que quiere cambiar, por ejemplo, yo tengo constancias, muchas, en el caso de Macri, que él y sus funcionarios ha llevado adelante políticas que perjudicaban a gente que le puso mucha plata. Podría dar nombre y apellido. Sí, sí, sí. sí, sí. Son excepciones. En general, el político está atrapado por aquel que lo financia. Y, y, y todo este sistema que vos describís se paga lícitamente, no estoy, diciendo, no estoy hablando de corrupción, ¿cómo, cómo, no, si ¿cómo resolvés ese si problema? El cambiase, si el país cambiase, yo a veces sueño que un día Cristina Kirchner va a agarrar el teléfono, se va a dar cuenta de esto, lo llama Macri y si nos sentamos y hacemos esto un país en serio, que sea como Canadá o Australia, mañana nos presentamos los dos, bueno, Explota la Argentina, con la cantidad de capitales argentinos que hay en el exterior, solo eso que vuelvan, estalla la Argentina, estalla. Pero Argentina tiene ese potencial, la gente se enamora de la Argentina, por, aunque andan, ande pésimo. O sea, hay como un vidrio que impide que. Los turistas, los inversores, los amantes de la Argentina pueden entrar. En un vidrio blindado, que son todas estas desgracias. Pero si somos capaces de alguna manera de abrirlo, Argentina tiene una capacidad fantástica. Última y en ese, pregunta. Perdón, y en ese sí. contexto de prosperidad también va a haber recursos para la política. Última pregunta. Vos pasás ahora mucho tiempo en Uruguay. Así ¿En qué te cambió la idea de la Argentina, la experiencia de estar? Además hay que contar que... Te pasás mucho tiempo leyendo historia en Uruguay. Así es, así es. Hay un profesor de historia que está viendo, también a vos, y que está viendo el programa ahora. Y Uruguay, según él lo explica, y lo he visto. ¿Cómo se llama tu profesor de historia? Eh, de después te voy a pasar el nombre para no, no exponerlo. No exponerlo. Este, él ha enseñado que Uruguay tiene una, un manejo profesional de la política. Son profesionales, no es como Argentina que anda a los bandazos. Hay una sucesión, hay cosas que son permanentes, que no se tocan, y eso asegura una continuidad. Lo hemos visto en todos los pases presidenciales, etc. Y eso es el orgullo de Uruguay, ¿no? este, esa estabilidad en las grandes reglas de juego, más allá del trato de la gente. ¿no? Pero eso se parece más a las provincias nuestras, tampoco para desmerecer a la Argentina. Este, y en Uruguay estoy escribiendo cuentos de niños. En Uruguay. En Uruguay. Te Venís hace tiempo escribiendo cuentos de Dios. Sí, sí. Conté un cuento cada noche, inventado mi nieto, donde 300 noches. O sea que tenés 300 cuentos ya. Y ahora los estoy convirtiendo en libro. Tiene 1.500 páginas. ¿Cómo se va a llamar el libro? Yo puse 300 cuentos para dormir, creo que en la editora, que es la misma de estas, metrópolis, es posible que le, que le cambie, le ponga un nombre distinto. Con dibujos originales. Estoy feliz con el tema. Porque la devolución de los chicos, hablando ya de otras cosas. Mira que yo he estado. Estuve en las Malvinas, yo. ¿no? Es decir, he visto montones de cosas, como abogado, como. Este, la devolución de chicos, después le contaste un cuento inventado, no tiene precio igual. Es lo, lo que pone más contento a esta altura de mi vida, que a lo mejor estoy me medio gaga. Como dice este libro, este libro, lo escribí hace 40 años, cuando tenía 40 años. Ahora estoy ya viviendo mis 80 años, tengo 79. Y espero cuando cumpla otros 40, tenga 120, no vuelva a hacer una reedición de color azul, por ejemplo. Y Argentina ya está totalmente. Ya para esa altura los cuentos van a ser infinitos. Los cuentos van a ser infinitos, así es. Jorge Eduardo, lindísimo todo. Muchas gracias. Bueno, un gusto Muchas estar gracias. acá y gracias a ti eh, por el y, tiempo. Y cuídalo a.